Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Mientras que nos vamos conectando, voy a empezar a compartir. Hoy día tenemos clase. Y aún así me vean con, estoy con mi alergia. De todas maneras, he tenido que sí o sí salir porque tenemos que terminar con todo nuestro proyecto. Y sobre todo, ahora nos toca la coneja. Hola, Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estoy con toda mi alergia, obligadamente ya, no iba a cancelar, chicas, así que con toda la alergia y todo, vamos a darle a hacer nuestro proyecto, que tenemos que terminarlo sí o sí para poder ya la próxima semana arrancar con nuestras hadas. Así que tenemos que avanzar, chicas, estamos contra el tiempo. Acuérdense que ya empiezo también ya Feria y Nuevo Mundo, y obligadamente el tiempo se nos va. Tengo que presentar los proyectos que se van a llevar también para la Feria de Nuevo Mundo. Y quien las personas deseen hacerlo directamente conmigo, para que vayan a hacerlos en la feria, van a tener que separar sus kits. Así que ahora estoy por acá. Gracias, Almita. Ahí comienzan a llamar a las chicas. Gracias, gracias, gracias por apoyarme, Almita. Estar mandándoles mensajes a las chicas por interno. Ahí vamos dándoles tiempito para que se vayan conectando. Estamos entrando, justamente estoy entrando por mi página. Por acá. Sigo compartiendo. A la Sofi debe estar correteando a la Sofi. Vamos por acá. Aquí lo voy compartiendo por todas las imágenes. Estoy dando todas las páginas, tanto de Crearte, tanto también de Artístico Oficial, Nuevo Mundo. Mientras que vamos sumando ojitos. Y ahorita empezamos ya a hacer nuestra coneja. Que hoy día justamente hemos hecho, vamos a hacer una transmisión temprano. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Gracias, un fuerte abrazo a toda la gente linda desde Chile. Gracias. Ahí vamos. Ay, de verdad que desde ayer estaba con todo el tema constipada, comencé a estornudar y sí o sí, ya todo el día empiezo con la cantaleta. Hasta ya mañana. Mañana ya se me pasa lo que es la alergia. Así que es un proceso, chicas. Y la diferencia es que no tomo pastillas. Ese es el tema. Si no, las pastillas me mandan a dormir también. Aquí estamos. Ya estamos terminando. Sí, de hecho que sí. No te preocupes, Almita. La Sofi debe estar corriendo como loca. Ahí está. Listo, ya lo promocioné, ya lo mandé. Ahora voy a mandar mi link nada más al grupo. ¿Dónde está? Vamos a copiar el enlace y listo. Ya está, chicas, ya estamos, ya vamos subiendo los view y a ver dónde estamos. Acá están las alumnas, ya saben, las chicas de Bolivia, todos tenemos ferias sí o sí en Domingo Sabio, del 9 al 13, así que no se lo pueden perder, chicas, así que nos estamos viendo muy prontito en Bolivia. Dios mediante, pueda también ser Chile, así que ahí vamos. Listo, chicas, ¿quiénes recién me conocen? Mi nombre es Yuli Serranía de Crearte Magier. Esa es mi marca, esa es mi página, pero a la vez también parte administrativa de Artística Oficial y también parte administrativa de Nuevo Mundo Manualidades. Así que justamente estamos ahorita para poder crear este proyecto que está acá, justamente esta coneja que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a terminarla para seguir ya con nuestros siguientes proyectos la próxima semana. Aquí está. Y tenemos este proyecto bello que tenemos que terminarla, hacerla hoy día. No es tan tedioso, parece, pero espero que les guste. Así que vamos a arrancar
Desde ya, ahorita mismo, y vamos a crear este bello proyecto. De hecho, que este proyecto con el conejo, que está por acá, te lo voy a mostrar. Ambos están en el grupo VIP, ¿sí? Estos dos conejos están en el grupo VIP. Y el costo de ambos, ¿ok? Más molde de regalos, están en 33 soles en el grupo VIP, de lo cual ustedes pueden ingresar. Y directamente el pago es completamente mensual al grupo VIP. Así que ahí pueden ver diferentes proyectos y modelos. Y sobre todo la próxima semana seguimos avanzando con los dos proyectos más, porque sí, lo que estamos haciendo son con la colección de hadas, ¿ok? Son cuatro hadas, de lo cual solamente tenemos de tierra, hemos hecho solamente tierra, me falta lo que es aire, fuego y agua. Así que ya saben, chicas, me faltan tres hadas y de lo cual vamos a hacer la próxima semana, ¿ok? Y también estos van directamente a los moldes, acuérdense que siempre los hago los en vivos en este medio. Y los moldes se colocan dentro del grupo VIP. Acá dejamos sentadito un ratito para avanzar. Listo, chicas. Entonces, voy a cambiar la cámara para poder realizar este bello proyecto. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas. Gracias por acompañarme. Mientras que van ustedes conectándose, pueden ir ingresando a nuestras redes sociales. Y también a las personas que vean este video en vivo y me manden la captura, van a poder llevarse con solamente 10 soles este bello Papá Noel. Así que ya saben, chicas, es un curso virtual, ¿ok? A 10 soles está de promoción y ustedes pueden adquirir este bello Papá Noel con su reno. Así que síganme en redes sociales, chicas, y solamente tienen esa promoción las personas que están en vivo. Listo, chicas. Entonces, desde ahí arrancamos. Vamos a cambiar la cámara para que puedan ver y visualizar todo lo que sería concierne para hacer este bello proyecto, de lo cual es muy similar el cuerpo. La diferencia solamente es el tema del pintado de la cara y los detalles de la ropa. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Ecuador. Gracias por acompañarnos. Entonces, por acá voy a jalar mi cámara portátil, para que justamente tenemos doble forma. Gracias, Natalie. Gracias, chicas. Entonces, vamos a ver. Y listo, ahí estamos. Ya está. Y listo, chicas, tenemos la cámara. Ahora sí, vamos a avanzar con lo que sería. A ver, primero, vamos por las piernas. Las piernas, como la vez pasada se explicó, la pierna es de micropolar, ¿ok? El color que estoy utilizando es de micropolar en tono beige, ¿ok? Tono beige, es como si fuera una arena, ¿ya? Es micropolar, ¿ok? Y como siempre le digo, chicas, al momento de que ustedes van a cortar las piezas, tienen que ver para dónde estira. En sí, las piernas se estira la tela hacia los costados. Hola, Lavín, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Gracias por acompañarnos. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Gracias. Entonces, yo lo he volteado, he puesto napa acá, napa acá y napa acá. Primero pongo dos bol o tres bolitas de napa y de ahí empiezo a rellenar todo para que esté bien formado como sería nuestra piernita. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente voy a utilizar mi tijera de acero y voy a cortar. Y ya corté. Corto, 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 corto. Donde voy a ingresar mi alambre. Ahí está. Y voy a ponerle un alambre. ¿Qué alambre voy a utilizar? Para la pierna voy a utilizar un alambre galvanizado número 14. Acuérdense, chicas, que para la pierna es un alambre galvanizado número 14, ¿ok? Y voy a ingresar directamente. Ahí. Gracias.
chicas. Voy a cortar acá. Ahora sí. Listo, chicas, ahora sí. Y vamos a agarrar el alambre. Voy a doblarlo hacia adentro. Y ahí está. Por fin. Y vamos a cerrar esta parte de acá. Ay, perra. Estoy haciendo el atraque con hilo, mejor dicho, estoy cosiendo con hilo de atraque, ¿sí? No hay ningún problema, chicas. Le acabo de hacer un pequeño piquete a la hora que he colocado y he cortado. Pero no hay temas. Vamos a cerrar. Siempre coso con hilo de atraque. Las piezas también las coso con tal cual con hilo de atraque. Listo. Una vez que está cosido y cerrado, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir en la parte de atrás, acá de la plantita del... sería la parte de acá atrás, voy a ingresar y voy a salir por el otro lado, así. Y acá voy a hacer una lazada externa por atrás y salgo un poquito más arriba, ok. Vamos a hacer lo que sería las separaciones de sus dedos de la coneja. Ingreso y me voy a la parte de atrás y jalo, ok. Vuelvo a ingresar por acá. Me voy en diagonal. Más o menos, si ustedes ven de la costura para atrás, será más o menos 2 centímetros. ¿Ok? Y de ahí, lazada externa para atrás. Ingreso un poquito más arriba. Y ya está. Ingreso. Y vamos a la parte de atrás. ¿Qué hago para la parte de atrás? Jalo. ¿Ok? Y me ayudo con mi dedito presionando para poder agarrar tela y napa. Siempre agarren tela y napa, chicas, para poder hacer sus atraques, ¿sí? Y la tela no se rompa. Tela y napa. Y listo. Ahora sí, ya teniendo mis deditos separados, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer la planta. O el talón, mejor dicho. ¿Cómo es el talón? Vamos a agarrar. Y donde está la parte más ancha, es ahí donde doblamos. ¿Ok? Así. Presiono fuerte. Y voy a agarrar desde la planta hacia donde va mi aguja. Adelante. Y solamente voy a hacer un atraque. Un ida y vuelta. ¿Cuánto es de espacio? Más o menos es medio centímetro, ok. Y presión nada más. Igual acá me voy en diagonal hacia el otro costado, presiono igual, y di vuelta. Como ven, chicas, no es nada tedioso. Estamos armando lo que sería el talón de nuestra coneja, y di vuelta, y cerramos siempre en la planta. Tela y napa, dos vueltas y jalamos, y listo. Ingresamos y perdemos el hilo, y ya está. Ahora tenemos una patita por acá, y ahora ya tengo la otra que está acá. Okay, tenemos ahí las dos piernitas. Vamos a reservar y pasamos a lo que sería nuestros brazos. El brazo, ¿dónde está? Aquí está. El brazo ya lo tengo uno relleno. Ahora vemos el otro bracito. Igual,
pueden ver. Y ya está con el piquete en el medio y vamos a voltear. Y acá sí vamos a rellenar, chicas. Vamos a voltear un poquito. Me voy a ayudar con un pincel. Y ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a empezar a rellenar tres puntos primero. Hola Dolores, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Como les dije, chicas, igual como hago en el pie, agarro un poco de napa y voy colocando primero a los partes donde está redondita, por decirlo así. Primero vamos a ir armando un costado al otro lado y al otro lado, porque si yo voy a ingresar de frente a la napa, automáticamente me va a salir todo un plano, en todo caso una bola ahí, y yo quiero que tenga forma, ¿ok? Entonces vamos armando de poco a poco la forma de nuestro bracito, de los deditos, en todo caso, donde van a ser. Hola Inesita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, chica. Disculpe que estuviese con la bendita alergia, pero tenía que sí o sí salir. Sí o sí teníamos que hacer transmisión hoy día. Estamos súper, súper, súper atrasados. Así. Rellenar, miren cómo voy rellenando y se va armando. Acomodo por acá mi napa que esté bien redondita, al otro lado también que esté bien armado y en el medio también. Y así seguimos rellenando. Napa completamente suelta, chicas. Yo no hago nada de bolitas ni el ingreso en redondo, redondo, nada, nada. Así completamente suelta. Solamente le empujo con mis dedos, me ayudo empujando hasta al último. Gracias Inés, mi gracias por acompañarnos. Y seguimos. Sí. Ya saben a todas las chicas que deseen adquirir muñecos hechos, si me van avisando con anticipación, ¿sí, chicas? Para ir separando lo que tengo acá, porque también en la feria de Nuevo Mundo, que va a ser a partir del día 14 de junio, vamos a llevar proyectos también, de los cuales también voy a llevar muñecos y de los van a tener a un super precio de promoción, pero ya lo diré para justamente para esas fechas. También va a haber kits también de promoción, kits solamente, ¿sí? De promoción, para los cuales ustedes puedan adquirir a unos super precios. Ahora sí, vamos a cortar. Listo. Para el brazo voy a utilizar un alambre galvanizado número 16 de 23 centímetros. Vamos a ingresarlo. Ven, automáticamente completamente limpio. No me malogra nada lo que he rellenado. Y doblo en la parte de acá, me ayudo con mi dedito y empujo. Ya está listo, tenemos el alambre puesto internamente y ahora sí vamos a cerrar esa abertura. Igual con un hilo de atraque doble, cosan chicas todo doble, ¿eh? Por si acaso, siempre cosan todo doble. Yo utilizo hilo doble para todo. Y vamos cerrando. Una costura sencilla, chicas. No es necesario que sea invisible, porque este bracito va dentro de la chompita y no se va a ver nada de lo que están cosiendo ustedes, porque es ahí donde vamos a colocar la silicona. Sí. Entonces, ahí está. Y listo. ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a hacerle la lazada de los deditos. Y vamos a ver, ahora sí, vamos por la parte de atrás, vamos hacia adelante y lazada externa hacia atrás, hacia un poquito más arriba, jalo, ingreso y me voy a la parte de atrás.
Y ahí recién es donde jalo. Tengo un dedito. De atrás me voy en diagonal hacia el otro lado. Igual jalo la lazada externa hacia atrás y jalo. Ingreso y me voy a la parte de atrás y atrás remato. Sí, remato fuerte, volteo, me ayudo con mi dedito para que no se retroceda mi hilo y agarro de vuelta tela y napa, doy dos vueltas y listo. Me ayudo ahí. Lo bueno también que chicas que con el trabajo con este hilo nos ayuden que no se haga ningún tipo de nudo, y si se hace nudo de todas maneras tiende a soltarse más fácil. El hilo está súper grande. Listo, chicas. Listo, ya tenemos nuestro bracito listo. Acá tenemos el bracito y tenemos por acá el otro bracito. Ambos bracitos ya están listos, ¿sí? Entonces ahora sí nos va a tocar hacer la cabeza, los que nos gusta, chicas, hacer cabecita. Por ende, yo ya tengo ya la cabeza rellenada. Acuérdense que en el video de hace 2 días se rellena cachete, cachete y la parte de arriba, siempre en forma triangular, ¿ok? Acá donde va a ir su moflete, si ustedes presionan lo que sería esta carita, ahí van a ver el moflete y la parte de arriba donde sería sus ojitos y la frente, por ende. Ya el corte se hace abajo, más o menos de la costura para atrás a 2 centímetros, ¿ok? Y bien rellena porque todos los contornos están bien extendidos. Tampoco no es tan rellena como piedra, chicas, acuérdense. Ya es un término medio. Miren cómo está. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a hacer una separación, ¿sí? De 4 centímetros. Ya voy a ver por acá toda mi reglita. Aquí está la reglita. Y entonces me voy a ayudar con mis dos alfileres para separar lo que sería de la mitad para arriba, y es ahí donde voy a poner mi regla y va a haber una separación de 4 centímetros, ok, de alfiler a alfiler, ya ahí. Si tú presionas agarrando la parte de atrás, vas a ver dónde va a ir nuestro moflete, donde serían nuestros ojitos y donde sería la parte del cachete. Entonces, chicas, ahí está. Si deseas pueden medir la parte de acá. Vamos a ver si está bien centrado. Levantamos acá. Y acá mide 3 y medio. Vamos a ver por acá si está bien centrado. Y si no, vamos a tener que mover nuevamente los alfileres. ¿Cuánto mide acá? Casi 4 y medio. Entonces, a 1 centímetro está prácticamente un poco más. Entonces vamos a moverlo para este lado, vamos a ponerlo por acá medio y avanzamos acá medio, ok, ahí va a ser nuestro traje. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a utilizar nuestra aguja de atraque súper grande, que también lo pueden adquirir con nosotros, esta aguja de acá, ¿sí? También lo van a poder adquirir en la feria, chicas, porque ahí voy a llevar insumos. Hola, magos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi atraque directamente acá. Voy a voltear y voy a hacer el atraque en la parte de atrás. Primero, aseguro tela y napa. Siempre aseguren, chicas. Y de ahí salgo por mi primer alfiler.
por acá. Doy la sal externa por encima. Llego a mi otro alfiler y salgo por el otro lado. Por acá. Ok. Saco. Y ya tengo mi lazada, que sería esta de acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ayudar con mi dedito y voy a presionar fuerte. Fuerte, 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 porque voy a jalar. Y miren, presiono para que no se voltee o no se retroceda nuestro hilo. Hola Liz, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, Liz. Gracias a toda la gente de Bolivia que se va sumando. Gracias, chicas. Nos estamos viendo del 9 al 13 de julio en Bolivia. Hola Rosita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Así que ya saben, chicas de Bolivia, Nuevo Mundo van directamente a Bolivia. Voy a irme ya después de cuántos años, como 4 o 5 años creo que no regreso a Bolivia. Así que chicas, nos vemos en La Paz. Voy a ir directamente con la delegación de Nuevo Mundo y con diferentes profesoras allá a La Paz, Bolivia. Así que ahí nos vamos a ver, chicas. Listo, una vez que ya está mi moflete listo, ¿qué voy a hacer? Con mi rubor, solamente voy a marcar donde va a ser mis cachetes. ¿Okay? Al otro lado, también el otro cachete. Hola Guillo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de México. Gracias por acompañarnos. Y ahí, y hacia donde va a ir nuestra nariz. Sí, Liz, así que ya nos estamos viendo por allá. Ojalá que puedas ir. Vamos a estar en el Coliseo Sabio. Y vamos a llevar sí o sí. Las chicas me han pedido telas. Ya, perfecto. Voy a llevar la licra algodón para que puedan ustedes obtenerla desde allá. Tal cual la que yo utilizo, chicos. Es la misma que yo utilizo. Acuérdense que la licra algodón que yo utilizo se manda a confeccionar directamente de la fábrica. ¿Sí? De la fábrica se confecciona. Y acá está la pareja. Y lo mando a hacer mediante fardos. ¿Ok? No las compro por metraje. Yo compro mediante fardos. Así que si desean, puedo hacer los envíos. No hay ningún problema, chicas, de eso. Entonces, a ver, vamos por acá. Que tengo acá mi molde de ojitos. Acuérdense que yo siempre los moldes de ojitos, tengo lo que sería el stencil. Y utilizo y voy sacando en cartoncitos, tal cual lo que voy a utilizar. Entonces vamos a ubicar nuestros ojitos. Bueno, esta es nuestra coneja. Vamos a marcar. Estoy haciendo con un lápiz sencillo. Sí. Y vamos por ahí. De hecho, chicas, también ya para este mes de entre mayo y junio empezamos con lo que es el tema de Halloween, ¿eh? Halloween ya navideños y demás. Así que agárrense porque tengo un montón de ideas. Tengo un montón de ideas en la cabeza que me están volando ya. Desde anticipación. Con mucha anticipación ya estamos ya avanzando con esos detalles. Me gusta la época mágica. Listo, una vez que están marcados, ahora sí nos vamos a poner a pintar directamente, pero ¿con qué? Acuérdense que yo utilizo pintura acrílica y de la marca Horus, ¿sí? ¿Por qué utilizo de la marca Horus? Porque con esa marca se compenetra bien mi, y se, bueno, y tapa bien la tela en sí, tapa bien los poros de la tela. Y justamente aquí tengo mi secadora, ahorita vamos a empezar a pintar y no utilizamos agua. Acuérdense, chicas, que no se utiliza agua. Este es en color blanco, completamente blanco. Y vamos a ir pintando todo el contorno. Acuérdense que también que cuando nosotros pintamos micropolar, ¿cuántas capas tenemos que pintar? Son tres capas. No es lo mismo que pintar en licra algodón
tres capas para que nuestro ojito se vea bien, que tenga una buena visión en sí, porque si no se va a ver medio no tan difuminado lo que vamos a difuminar, así que tenemos que pintar en sí o sí tres capas de blanco para que pueda cuidar también la tela. Uno, voy a echar un poquito más y vamos a secar. Ahorita creo que estoy medio viendo media doble. Ay, por mi energía bendita hoy. Hoy día sí me ocurrió levantarme con alergia, ¿no? Me estaba haciendo mucho frío. Y por ende, ya sé, ya que no debo de bañarme con agua tibia y salir al aire, pero perto. Secamos. Hola, Flome, ¿cómo estás? A los años, amiga. Bien seco, listo. Primera capa, vamos a volver a echarle segunda capa. Sigue esperando. Escribe por interno este Flome, que estoy ahora sí descompaginada y ya tengo que revisar todo mi mensaje. No, y ni revisar mi mensaje porque cambié de celular. Así que escribe por si acaso, Flome, también ponme tu nombre ya para verte. Porque no tengo, y eso sí, chica, también justamente les iba a decirles a todas mis alumnas, por favor, mándenme sus mensajes por interno y los nombres. Porque tengo un montón de números más. No tengo los nombres de que corresponden. Porque mi celular se malogró. Y automáticamente no se pudo hacer la copia de seguridad y no grabó dentro del Gmail. Entonces, por ende, solamente me ha pasado datos, pero más no, o mejor dicho, número, más no quién es, ni nombre de la persona y muchos datos. Así que, porfa, 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 ahí las chicas me escuchan, mándenme siempre el nombre, soy tal persona, para poder grabarla, ¿sí? Mil gracias. A ver. Sí, yo tengo el mismo número, la diferencia es los contactos que yo tengo. En sí, cuando se malogró mi celular, yo tenía más de 5.392 contactos, imagínense. Y no he cargado todos. Otra capa más. Estoy hablando de los contactos tanto de WhatsApp y tantos también de llamadas. Por ende, la justa se rescató como 200 y tantos. Pero todos esos 5.000 y tantos los tengo, sí, pero por números. Más no por nombre de las personas, ¿me entienden? Entonces, el tema es de cómo te busco. Así que no tengo el registro de quién eres. Pero eso se quedó todo en la memoria del otro celular. Y al otro celular se le ocurrió simplemente darme la sorpresa que se apagó. Nada más. No quiso ni para atrás ni para adelante y simplemente se terminó apagando. Y no me dio tiempo ni siquiera para poder guardar ni hacer algo, ¿no? Entonces ahí ese tema. Y he tenido pues prácticamente alumnas, los celulares, alumnas, expositores. Tanto los expositores de artística, tanto los expositores de Nuevo Mundo, las alumnas que tengo, y familia y toda la cantaleta.
Así que estoy empezando desde cero nuevamente. Guardar número por número. Me llaman y ya. Chica, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Y ahí para usted. Guardando todos los datos. Ahora por me acaba un tiempito que me de nuevo celular. Y ya. Todo me tiene que volver a reenviar. Gran detalle, chicos. Tres capas y vamos a cerrar. Está bien, bien, bien. Por ende, ahora tengo que separar también mis moldes. Los moldes lo tenía también en mi celular. Aparte que lo tengo en mi computador, pero imagínense descargar todos los moldes ahora de mi computadora a mi celular, que desde ahí a veces mucho más rápido se me hace el tema de venderlos. ¿Sí? No llego hasta la casa porque pónganse, ¿no? De que alguien de los chicos desea algún molde y no, en mi celular ya tenía todos los archivos descargados, todo un tema es. A cambio, cuando ahora quieren un molde a las chicas, tengo que llegar a mi casa, ingresar a mi computador, descargar el molde, enviarlos tal cual. A cambio, desde mi celular, el antiguo, tenía todo, hasta las fotos, los costos, los precios, todo, todos los detalles. Así es, chicas. Pues no se confíen en su celular. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a con mi bello lapicito. Vamos a armarle lo que sería su párpado. ¿Ok? Y a la vez también con mi pincel y con el color cielo natural, vamos al contorno. Es como si tuviera mi pincel sucio, chicas, acuérdense. Vamos ahí con cera natural todo el contorno. De mi ojito para darle luminosidad. Y profundidad. Si ustedes pongan, si quieren avejentar la mirada de un muñeco, en vez de cera natural, le deben de poner cerámico, ¿sí? Para que sea más avejentado. Eso lo pueden hacer más para los noeles, noelas. Pero si le quieren dar luz, tienen que hacer con el cera natural. Hola Anita, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por acompañarnos desde Estados Unidos. Mil gracias. Gracias, Anita, por las estrellas. Entonces, una vez que estamos ahí, ya está. Vamos a utilizar el tono. No lo veo dónde está. A ver. Por acá debe estar. Estamos. Piel andina. También de la marca Horus. Hola Helen, ¿cómo estás? Y nos vamos. Hola Eli, ¿cómo estás? Gracias, mi Eli. Ya estamos. Y vamos a pintar. Ahí sí, el pincel está completamente seco, chicas, ¿eh? Y estamos pintando en tono piel andina, ¿ok? Los párpados de esta coneja es piel andina. Y sin agua. Hola Ángela Raquel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y entonces, ahí. Ya saben también a todas las chicas que deseen participar de la Feria Nuevo Mundo Manualidades, se pueden comunicar conmigo. ¿Sí? Ahí todavía quedan algunos estandes.
Bien, sí, casi toda la explanada ya estamos ya completamente llena, pero todavía hay algunos stands ahí que se les puede otorgar, chicas, así que láncense a salir en feria. Es una bonita experiencia, sobre todo muy bonita económicamente también. Se hace más conocidas a la vez. Así que ahí las espero, chicas. Gracias, Angelita. Entonces, una vez que está así, ya hemos pintado con pintura Horus Piel Andina, secamos. Y listo, una vez que hemos secado, ahora sí, vámonos a utilizar nuestra paleta. Limpiamos nuestro pincel, lo lavamos bien. Hola Liz, ¿cómo estás? Ay, no te preocupes, yo sé que estás correteando recién llegando de trabajar también, mami. Estamos haciendo la coneja, así que estamos ya en la cabeza. De hecho, que ya saben, todos los videos, chicas, quedan guardados y grabados aquí en la página de Facebook, pero si se le ocurre a Facebook eliminármelos, porque pueda pasar, los tengo directamente también en la página de YouTube. ¿Sí? Ahí lo van a poder encontrar. Entonces, mi pincel ya está un poquito humedecido, humectado, y vamos a cargar la puntita. Nada más, vamos a barrer, y es ahí donde vamos a darle color. El tono que estoy utilizando es un tono turquesa. Siempre chicas juegan con su color de ojitos. Y si es un poquito húmedo el pincel, ¿por qué? Para que pueda correr. Ya saben, chicas, que solamente en la feria voy a dar clases, pero solamente de los proyectos que van a poder ustedes separar. Con previa separación es ahí donde voy a sentarme, sí o sí. Ya he dicho ya esta vez, lo siento mucho, me voy a sentar. Ya estoy delegando todo ya. Sí, porque todas las filas que estoy, no hay forma de cómo sentarme. Imagínense, estoy correteando para acá, para allá con tantas cosas. Que esta vez Andreita, que va a apoyar, va a ver todo el tema, que porque yo voy a estar bien sentada esta vez. Así digo, y después a la hora de la hora me estoy correteando con los depositores. Hay tantos detalles que uno tiene que ver en la feria, chica, para que pueda salir bien. Imagínense, todo un tema es. Vamos ahí. Hasta casi al final no hay problema, porque al final de cuentas viene esta en tono listo negro. Vamos a poner ahora sí, guardamos y volvemos a secar. Vamos a pintar. Utilizamos el tono negro. Y vamos a pintar. Gracias. Gracias, Lee. De verdad que estamos tratando de hacer todo lo posible para que todas las ferias que hagamos
sea un total éxito. Y esta vez pues estamos teniendo ya a Tren. Vamos a celebrar con ellos el Día del Tejido. Así que Tren entra con varias novedades, sorteos. Para esta oportunidad me ha dicho que tienen varias canastas. Así que chicas, vayan, 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 vayan y estén atentas a los sorteos que va a dar Tren también en esta oportunidad. Así que va a estar muy bonita la feria, chicas. Ya ingresaron también a empresas. Así que esta feria promete. Y también viene otra profesora de Bolivia, de lo cual va a ser cerámica también. Son las máster de cerámica de que hace allá en Bolivia. Muy bonitas sus culturas. Así que para esta feria ya la tenemos con nosotros a la profesora Paz Mamani. Así que ella viene directamente desde Bolivia. Hola Isabela, ¿cómo estás? Gracias. Mil gracias, chicas, por acompañarme. Mil gracias por compartir nuestro trabajo. De verdad, mil gracias. Vamos de poco a poco ir pintando. Con paciencia, chicas. Para ir armando nuestros ojitos. Y acuérdense que las imperfecciones automáticamente se limpian cuando ya uno delinea. Pero por acá, ahorita vamos ahí armando. Y como ven, solamente pinto con la punta nada más de nuestro pincel. Nada más. Sí, no, la Oli no viene. La Oli está justamente también correteando para la Bol Feria de Bolivia. También se está preparando. Para allá va a participar ella. Y yo voy a ir para allá. Sí o sí, ya esta vez me toca ir y me voy a llevar a los chicos de Nuevo Mundo. Algunas chicas se van ahí conmigo a Bolivia. Así que nos estamos viendo ya en Bolivia, ya. Sí o sí. Así que las chicas que están en Bolivia, nos vamos a ver y vamos. ¿Cuántos tiempos? A ver, como 4 años que no las veo. Imagínense. El tiempo como pasa volando. Ha sido son antes de pandemia, ha sido. Imagínense, chicas. Ahí estamos. Ahora sí, voy a diluir un poquito la pintura en punto líquido. Ahí está. Con un poquito que está. También para la siguiente feria, como viene ya el tema navideño, navideño y Halloween. Para septiembre voy a hacer navideño y Halloween, porque para esta fecha tenemos una temática de mágica, de duendes, de hadas. Más o menos para que tengan una idea ustedes de cuál va a ser nuestra temática para esta fecha. Entonces, con nuestro pincel chiquitito. Pelos de mi pincel están ya acostumbrados a mí, tan torcidos. Paciencia. Cuando ustedes hagan sus cabezas, chicas, también háganlo todo de cabeza. Más fácil. Que le salga bien. Háganlo con paciencia. Yo mayormente cuando me pongo a hacer mis cabezas, o creo, lo hago en la madrugada. Hola, mi Ingrid, ¿cómo estás? Ahí está la profesora Ingrid Razzuri de Adriana's Craft. También va a ir con nosotros a Bolivia. Así que ya saben, chicas, todas las personas que quieran velas, alcoholes aromáticos y demás detalles. O velas aromáticas también, así que lo pueden verlo con la profesora Ingrid allá en Bolivia.
Sí, de verdad que falta tiempo. Esta vez quiero hacer turismo, pero ojalá que me alcance el tiempo también. Ese tema. Ese tema. Ahí vamos con los tiempos. Avanzando, chicas. Ahora vamos a darle los puntitos de luz correspondiente con mi boleador. ¿Dónde está? Se me escondió el boleador. Ahí está. Vamos a cargar. Caso, chica, yo siempre utilizo boleador de acero, ¿sí? Hola, Amelia, ¿cómo estás? Gracias, gracias por acompañarnos. Y vamos a agarrar un puntero de madera para darle luz al ojito. Chicas, ahí está. Ahora sí, vamos a secar bien seco. Uy, ojalá que se pudiera ir a México. Ahora peor que han puesto tantas restricciones. Es que ahora nos están pidiendo visa también a Amelia para poder irnos a México, imagínate. Disculpe, chicos, estoy golpeando. Para poder abrir esta jala, ¿no? Imagínate, ahora para irnos a México tenemos que tener visa. Y si no, alguna carta de invitación de alguien de ustedes. Para uno poder ir y directamente viajar. Así que si hay ese tema de cartas de invitación, entonces ahí sí voy a poder pasar lo que sería sin visa. O sea, te otorga más rápido, por decirlo así, la visa. Porque ahora el tema es está un poquito más complicado, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a utilizar con un pincel viejito, así, y voy a cargar el barniz al agua. Acá en Perú lo encuentran como brillo col, ¿sí? Y en otras partes del mundo es un barniz al agua. Le he hecho todo el contorno para que brille y listo. Dice, acuérdate que yo soy bien alérgica y hoy día temprano, bueno, ayer ya estaba ya que medio que me destilaba la nariz. Y hoy día me he levantado, me he bañado, pero con agua tibia. Y ya saben que cuando hago mis cambios de brusco, de caliente a frío, ahí empecé con la bendita alergia y ya no me paré. Hasta ahorita. Más
temprano estaba fatal, estaba, ya decía, no puedo, ya no salgo. Y mi esposo me dice, no, pero ¿cómo vas a salir así? No, no hay forma, tengo que salir sí o sí porque tengo que terminar mis proyectos. Pues no salir es otro atraso más, es otro día de atraso y tengo que avanzar lo máximo. Porque acuérdense que la próxima semana tenemos también proyectos que hacer. Ahí está, ahora sí. Ahora vamos a agarrar, vamos a traer la boquita. Y a la justa estoy tomando sí con té con limón, pero más no, me he tomado ni una pastilla. Nada de nada. Aunque debería, ¿no? Pero no, yo sé que los antialérgicos, la cetirizina y lo demás, me van a dopar y me van a hacer dormir. Y no hay forma. No puedo dormir. No comentario nada más que la ando por acá lo más. Silvina se ha ido por allá. Ah, ya. No, lo que pasa es que a cualquier otra persona de sus países, Argentina pueden ir normal a México. El tema es de Perú. Ahora México ha pedido que sí o sí todos los peruanos tengan visa. Así se han puesto ahora. Y ese es el tema. Yo soy peruana, entonces por ende me van a pedir visa. A excepción que tenga alguna carta de invitación. Pero a la vez también me lo van a tramitar, pero va a ser mucho más rápido, ¿no? Tenemos acá. La boquita, chicas, es de tono guinda. Sonriente. Secar. Hola Silvana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Claro que cielo. Tanto remedio, creo, ¿no? Tomarme algo helado. Nada, pero yo ya conozco ya mi cuerpo. Cuando me da la alergia es de un rato nomás y ya se. Mejor dicho, es de un día. Sí, es de un día y ya se me pasa la cantaleta ya. No es tanto tema. A excepción que de cuando me da gripe ahí sí, pues no. Sí, no, en Bolivia, cuando cada vez que yo he ido, gracias a Dios, o sea, a las chicas les encantan los proyectos. Llego y al tercer día ya no tengo nada. Ya, pues he dicho, solamente voy a llevar kits nada más para lo que es el tema de venta. ¿No? Tal cual, o sea, para pedidos nada más. Vamos a hacerle el corazón que tiene acá, chicas, con color fucsia. Entonces, yo ya he dicho, voy a llevar solamente kits pedidos, las telas también que requieren de pedidos, más no voy a llevar. Voy a estar encorreteando y voy a hacer los proyectos que vamos a hacer allá, bueno. No cuántos proyectos, sobre todo pues va a ser las. Lo que las chicas siempre me piden es el tema del duende próspero, ya lo están pidiendo, las hadas, aire, bueno, las cuatro hadas que voy a hacer es aire, fuego, agua y tierra. Entonces, de esas también. Lo que pasa es que a Bolivia le encanta lo que son duendes. Ahí está. Así es tal cual, así está su corazón, chicas. Y a volver a secar. Y ya prácticamente estamos terminando. Gracias, Amelia. Claro que sí. Claro que sí. Voy a coordinarlo para poder ahí hacer talleres también y viajar a México. Chicas, tenemos cabecita lista. Vamos a dejar acá todo el tema. Y ahora sí, ¿qué más vamos a hacer? Ya una vez que teniéndolo ya terminado, ya está la cabeza. Vamos a hacerle lo que sería la nariz.
ver su naricita. De una vez vamos a hacerle su nariz. La nariz la estoy haciendo en tela, vamos por acá, micropolar, ¿sí? Marrón. Tiene una nariz marroncita. Seguir haciendo lo que son cabezas, chicas. Ahí vienen las duendes ya la próxima semana. Son cabecitas no tan tediosas, no como los duendes en sí, pues, ¿no? Como he dicho, las hadas no son cabezas tan tediosas como los duendes, que tienen tanto atraque. Pero de todas maneras tenemos que seguir haciendo duendes también, chicas. Me piden, como últimamente me he soñado con duendes, así que voy a seguir haciendo duendes. ¿Cuándo ha sido? Ayer me soñaba con duendes. Así que me están pidiendo ya nuevamente que cree. Voy a seguir creando. De todas maneras. Voy a seguir creando. Ahí están. Vienen un círculo sencillo, chicas. Vamos a agarrar. Y vamos a cerrar. Acuérdense que siempre todo lo que coso es con hilo de atraque. Todo lo hago con hilo de atraque doble, ¿sí? A pesar de que este está bien difícil para que se rompa, pero siempre coso con hilo de atraque doble. Para la chica de Bolivia también voy a llevar hilos, agujas, las tiras tejidas para las chompas también de los duendes, renos, papá noeles, todo lo que ustedes quieran, diferentes tonalidades. Así que, y para la feria también de Nuevo Mundo igual, también se va a llevar lo requerido, aunque esta vez sí voy a armar mi stand. Ya estoy desde que empecé la primera feria, dije voy a armar el stand y no tenía ni tiempo. Ahora sí, y listo, nariz terminada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ya? Tenemos para hacer los bigotes a la señorita rafia natural. Si quieren también rafia natural, chicas, también tengo. Rafia de todos los colores. Esa es la natural. Tengo rojo, verde, verde navidad, turquesa, negro, naranja, amarillo. Ahí está. Vamos a amarrarle en el medio todas las tonalidades había si por haber. Aquí está, para darle realce a nuestros muñecos. Y también voy a llevar a Bolivia, así que también voy a llevar limitado, chicas. Así que todas las tonalidades y colores, ahí está. Sí, mi Liz, de hecho que tengo que hacerlo, tenlo por seguro que sí. Esta vez sí he dicho ya. Ya acepto los primeros días que para poder ordenarlos a los expositores, estén todos sentaditos en sus lugares ya. A partir del día lunes lo siento mucho. Me siento con mis alumnas. Así que ya saben, ya están advertidos. Listo, vamos a pegar por acá. Ya están advertidos, ¿no? Yo no tengo que ponerme a hacer mientras que me reclaman las chicas. Así que, aparte que cualquier cosita, pues me pueden llamar y ya. Directamente voy a correr a ver los temas. Ahí está. Y le ponemos la nariz. Y listo. Vamos a agarrar un ratito hasta que se enfríe. Y ya tenemos coneja a la vista. ¿Ven? Sencillo. Nada tedioso. Ya tenemos la cabeza. Ahora vamos a seguir
armando lo que sería el cuerpo. Y ahorita vamos a armar la oreja. Y ahí comenzamos a ensamblar. Ahora sí, ya está, seco. Y listo. Cabeza lista, chicas. Entonces, ahora lo vamos a posar. Por lo que sería, vamos a resolverla por acá. Nuestra oreja. En la oreja, como en el proyecto pasado, igual el alambre galvanizado, ahí está doblado acá, es de número 16, ok, y mide 70 centímetros. ¿Sí? 70 centímetros. Entonces, vamos a ingresarlo. Hasta el final, hasta la puntita. Y las personas que también deciden hacer los conejos o comprar los hechos se comunican conmigo, chicas, ¿eh? Porque solamente voy a llevar dos kits o tres kits máximo de los conejos. Más no voy a llevar. Que ya desde ahora pueden ir separando sus kits también de los conejos, de los duendes que vamos a realizar en la feria. Y eso lo voy a publicar también, ¿sí? Qué proyecto voy a llevar y que para que ustedes tengan en conocimiento y así puedan irlo separando desde ya. Hola Giselita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Entonces vamos a hacer un hilván todo el contorno de nuestra orejita con hilo de atraque doble. Un hilván sencillo todo el contorno, dejando que el alambre quede al extremo o en la costura de mi orejita. Gracias, Giselita. Así que ya saben, chicas, nos vemos en Bolivia. Por acá, rápido, siempre tratando de que el alambre quede hacia el otro lado, bien al ras, y ahí vamos avanzando. Estiro, avanzo. Es un hilván sencillo. También las chicas que deseen tiras tejidas se me voy a llevar a la feria. Licra, algodón también voy a llevar. Se me voy a llevar micropolares de los colores que yo utilizo. Y empezaron ya a fastidiarme la cámara de nuevo. Creo que ya mi cámara me está queriendo pedir chepa. Tantas transmisiones también hago, imagínense. Que ya está también queriendo pedir chepa. Y estas cámaras de alta definición son súper caras, súper caras. Ojalá que puedan tener el mismo lente. También, chicas, voy a llevar venta de moldes, accesorios también voy a llevar. De 5 soles están los accesorios, por si acaso. De cerámica, todos los detallitos que hago, o los hechos que pongo en mi proyecto, eso es tal cual. Ya listos para que ustedes lo puedan adquirir. Y una vez que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el banco correspondiente para juntar. Me ayudo, doblo un poquito y presiono, ¿sí? Y aseguro mi puntada
empatando de un extremo al otro. Y listo. Ya está. Ahí. Y listo, ya tengo mi oreja que está acá, estirada. Acá les presento la otra oreja que también acá. Ahora sí, ¿qué voy a hacer con el rubor? Voy a... Mira, con ese rubor súper sencillo, súper baratito también, chicas. Lo pueden encontrar en los mercados. Primero está en 6 soles, no, 10 soles, 12 soles debe estar promedio. Voy a utilizar con esa telita es de paño, por si acaso. Es paño lenci blanco. Es la misma que le pongo el rubor a la tela de licra algodón. Para darle profundidad a la oreja. Súper sencillo, chicas. Ya están sus dos orejas bien matizadas y pintadas. Listo, chicas. Una vez que tenemos la oreja, ya tenemos lo que serían los brazos. ¿Qué más? El cuerpo. Ah, dejamos por acá nuestras orejas. El cuerpo. El cuerpo ya está completamente bien rellenado. Acuérdense que se le ha hecho el piquete igual como el otro cuerpito del conejo, hacia la parte de abajo, donde serían sus pompas. Ahí, para que lo puedan ver. Y hemos cosido de extremo a extremo para darle estas dos hendiduras donde van a ir las piernas. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Y acá está completamente bien relleno hasta la punta, porque acuérdense que siempre va lo que sería la columna vertebral del proyecto, ¿sí? Sin columna vertebral, nuestro muñeco, la cabeza, estaría cayéndose. Entonces siempre tienen que darle primero una buena armazón a lo que sería la estructura del proyecto. Ya está, ya que tenemos listo. ¿Qué más? Tenemos también lo que sería la calzoneta de nuestra coneja. ¿Sí? Entonces la calzoneta es sumamente sencilla, no es nada compleja de hacerla. ¿Cómo así? Lo que yo hago, chicas, fácil, hacer un rectángulo, tal cual. Lo mismo lo hago para los pantalones y lo mismo lo hago para lo que serían las calcetas de la, quería las truzas de los proyectos. Simplemente hago un rectángulo. Vamos a voltearlo por acá, ¿ya? Para que lo puedan ver, lo tan sencillo que se les puede hacer y armar un proyecto. Ahí está, una truza. Miren, imagínense que fuera un rectángulo tal cual, un cuadro, o un cuadrado, ¿ya? Y tengo una medida de 30 centímetros, de 30 centímetros, o de 30 centímetros, o de 30 centímetros, ¿ok? Y a la mitad en sí le voy a hacer una abertura, una costura en U, donde van a ir las dos piernas. Hago mi costura en U, corto y separo, y es ahí donde hago todo el detalle de la basta de ambas piernitas. ¿Sí? Entonces ya tengo mi trusa, igual lo hago para el pantalón. Olvídense del tiro, olvídense de tanto tema, porque están vistiendo a un muñeco, no están vistiendo a un humano. Así que, para que se les haga mucho más rápido y puedan coser rápido y hacer los pantalones, háganlo así, tal cual, para que se eviten tanto tema. Están cortando, cortando el tiro, da, 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 y se complican ustedes mismos la vida. Listo. Entonces, a mí la tela que estoy utilizando para la para lo que es el calzoncito es popelina, ¿sí? Y vamos a hacerle un hilván todo el contorno de la cintura.
todo el contorno de la cintura. Y con dos tiritas para jalar. Ahí está. Y dejamos dos tiritas para jalar. Listo. Acá. Ahora, pierna. Igual, más o menos donde está la basta, con esta greca tejida, voy todo el contorno. Dos tiritas para jalar y listo, ya tengo uno, ya tengo la otra. Ahora, ¿qué más? Quito la otra pierna, estoy agarrando hilo y siempre con hilo doble, chicas, ¿sí? Todo con hilo doble. Estoy necesitando lentes, urgente, parece con urgencia. Listo. Entonces, igual, vamos a hacer el hilván. Ya está. Hilván abajo, hilván arriba. Y ya está, chicas. Ya tenemos nuestro calzoncito listo para poner a nuestro coneja. Reservamos por acá. Está la chompa. Como ven, esta vez es de tonalidad en color rosado bebé. Para darle contraste, ya que la falda es de tono guinda. Ya está. Y esta tira tejida también tengo tal cual, lo mismo, la misma tonalidad, los mismos colores. Ya que está, lo que serían sus dos manguitas y lo que sería su cuerpo. Sí, entonces, ya reservamos. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a tener? La falda. La falda es de tela, en tela corduroy, ¿sí? En tono guinda. La parte de delante es un pequeño cuadrado nada más. Le he puesto una cinta, una greca, pero de hilo, para darle algo más country, más avejentado. Y simplemente eso es un rectángulo. En sí es un rectángulo, más o menos mide 1.10 de largo, ya, por 18 de altura, y simplemente le he cosido los extremos y le he hecho la basta, nada más, chicas, nada complicado. Y en el medio le he colocado esta parte de un cuadro, de un rectángulo en sí, y lo he corrugado y ya está. Y ahora que me toca hacerle el hilván también. El hilván en toda la cintura, dejando con dos tiritas para jalar. Ven, como ven, en sí ustedes, chicas, tienen que ver todas las piezas de los proyectos como si fueran formas geométricas, para que se les haga mucho más fácil el tema de crearle la ropa. No se complique tanto viendo el tema de medidas, porque los muñecos no son humanos,
Sí. La diferencia, ustedes imagínense cuadrados, rectángulos, es lo como yo me imagino cuando voy a crear. Cuadrados y rectángulos. Así tal cual lo veo. O círculos dependiendo, ¿no? Poquito. La tela de corduroy y bebé en tono guinda. Esto dejamos un poquito más para poder asegurar y cerramos. Y listo, chicas, ya tenemos la falda puesta y terminada. ¿Qué más? A ver, tenemos también un lazo grande que le vamos a hacer con corduroy y también esta vez a la coneja. Este lazo va a ir en la cabeza de la coneja y es de corduroy y también, pero en tono palo rosa, ¿ok? Es en palo rosa, simplemente se lo vamos a enroscar en la cabeza así el proyecto y lo vamos a amarrar ahí, tal cual, así. Eso lo vamos a hacer. Vamos a amarrarlo acá y le vamos a poner encima un lazo que también está en la medida en el molde de popelina, ¿ok? Y encima de este lacito vamos a poner otro pequeño lazo encima de popelina importada, siempre dando el tema de contraste, ¿ok? Entonces vamos a agarrar y vamos a coser esta parte. Y ahí empezamos a ensamblar ya. Por acá. Es un rectángulo sencillo. Tela y napa, tela y napa, tela sobre tela. Y listo, ya tengo ya mi lacito. Y hasta acá. Ahora sí, vamos a ensamblar y vamos a cambiar la cámara, chicas. Y listo. A ver. Listo, chicas. Ya está. Uy, veo María. Ya la vista, la vista, la vista. Me está empañando. Listo, chicas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a separar un poquito más atrás. Hasta ahí va. Ya. Y voy a bajar un poco la cámara porque vamos a empezar a... Primero. A poner nuestras piernitas a nuestro cuerpo. Pegamos el cuerpito y vamos a colocar las piernitas de nuestra coneja. Aquí está. Primero, vamos a poner nuestras piernitas. Ahí está. Entonces, para eso voy a utilizar mi hilo de atraque doble, ¿sí? Y vamos. Bien. Ahí. Sí, ahí se ve mejor. Entonces vamos a ingresar por acá. Por acá y hacemos el atraque por acá. Y di vuelta. Y vamos por donde hemos hecho la parte de las hendiduras. Salimos por el otro lado. Y de acá, igual. Y de vuelta. Y vamos a voltear por acá.
chicas. Extremo. Que recién ahí voy a jalar. Acuérdense que siempre se hace. Sí se ve. Ah, perfecto, Rosita. Gracias. Acuérdense que se hace doble, un hilo doble. Voy a salir por acá para seguir asegurando mis piernas. Ahí está. Las tengo fuerte. Ahí están, también fuertes. De todas maneras, voy a seguir asegurándolas. Voy por acá para después darle ya un jalón total. Que quede completamente bien puesta nuestras piernas. Acuérdense que esta vez no estoy utilizando nada de... ¿Dónde está? A ver, voy a salir por acá. No estoy utilizando nada lo que es el tema de varillas, bases. Bien asegurado, bien asegurado. Y ahora vamos acá. Voy a ayudarme con mis deditos a jalar. Vamos a ver acá. De la inapa, de vuelta, ¿sí? Uno. De la inapa, de vueltas. Ingresamos. El contorno interno, ingresamos y perdemos en la panza de nuestro proyecto. Ya está y listo, chicas. Quedó. Ya se ve, doble. Listo, piernas listas. Ahora sí, sentamos a la señorita y vamos a ponerle su trusa. Hilo para jalarte. Listo, vamos a echarlo por acá y le ponemos el pantalón. Excelente, se ve bien, perfecto. Tener paciencia nomás con las patas. A subir el pantalón. Listo. Hasta la cintura. Ahora sí. Amarrártelos. Pantaloncito. Y vamos a asegurar. Cortamos el excedente y aseguro con unos puntos de silicona. Si lo desean asegurar, chicas, por si acaso, si ustedes quieren agarrar y trabajarlo tal cual y después cambiar la ropita, no hay ningún problema. Yo sí lo aseguro porque lo mío se queda perfecto y listo. En las piernas también, acá tengo dos tiritas, o arrugamos y amarramos ambas piernitas. Ahí sí no aseguro nada, no le pongo silicona, nada. Y ya vamos avanzando, miren, chicas. Listo. ¿Qué más? Una vez que tenemos ahí,
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ubicarle ya lo que sería su columna vertebral. Por ende, la sentamos y de la costura para atrás vamos a darle un pequeño piquete, porque acuérdense que yo siempre, a todos mis proyectos, todos, todos, todos tienen columna vertebral, para que tengan puesta bien la cabeza. Porque acuérdense que la napa siempre tiene un tiempo de vida limitado, y eso que es una napa siliconeada, pero con los años tiende a achicarse, a comprimirse. Entonces, siempre para tener la base de que mi cabecita no va a estar volando, yo siempre le pongo una varilla como columna vertebral. Y listo. Una vez que ya es así, ahí lo pueden ver. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ubicarle de una vez la falda. ¿Ok? La faldita. Imaginándonos su cintura de esa conejita. Bien. Ahí la pueden ver. Y estirando bien la telita, que quede como debe de ser en todo el contorno y que no se vea un costado más tupido, más arrugado que el otro. Hola Kaylee, ¿cómo estás? Gracias. Ahí está, ¿ven? Aseguramos. Y lo doble, amarra muy bien. Yo sí pongo punto de silicona, chicas. ¿Sí? Puntito de silicona. Como les digo, depende de ustedes. Si ustedes desean cambiarle la ropa, no hay ningún problema. Eso depende de ustedes. Si ustedes desean coserlo, cosan. Si desean simplemente amarrarlo y ya está. Falta poquito, Mingri. Y ya está. Va esperando acá. Todavía está medio húmedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Vamos a ubicarle la chompa. ¿Por qué la cabeza no? Porque acuérdense, chicas, que primero tenemos que poner la chompa. ¿Sí? Vamos a poner su chompita a nuestra coneja. De lo cual, acá está. Volteamos. Echamos silicona. Por ende, vuelvo a repetir, si ustedes no desean ponerle silicona directamente acá y de frente coserlo, háganlo, chicas. Para mí es más fácil yo pegar. Y si van a pegar, peguen bien, ¿sí? Que no se vean las imperfecciones, porque eso devalora su trabajo. Por ende, yo sí le echo generosamente silicona. Y pongo mi chompita en la cabeza y presiono donde van ahí los bracitos. Ahí está. Presión. Presión. Y ya prácticamente estoy teniendo casi todo el cuerpo. ¿Qué más voy a hacer? Ahora recién voy a colocar mi cabeza. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos la cabecita lista. ¿Qué hago? De la costura para atrás, vamos a cortar. Teniendo cuidado, no vayan a cortar lo que sería nuestro traque. ¿Sí? De la costura para atrás, más o menos serán 2 centímetros. ¿Okay? 2 centímetros. Ya está durito. Ahora sí, vamos a ubicar y vamos a plantar nuestra cabeza. Entonces levanto, echo silicona generosamente. En esta vez sí le echo la cabeza, chicas, solamente la tela estirando hacia arriba. ¿Ok? Esta es igual que la original.
No estirándose los costados. Ahí está. Esperar un ratito hasta que se pegue bien. Ahí ya sale, chicas. Ya sale. Poquito, poquito. Así es, Mingri. Me falta poquito. Todavía no le puedo soltar, chicas, porque acuérdense que si suelto, como el micropolar siempre guarda un poquito de calor y quien estamos echando la silicona es caliente, tiende a rebotar y si sí o sí por la presión se va a subir mi cabeza, se va a despegar y al final de cuentas, cuando quiera volver a pegar, ya no va a salir tan limpio mi trabajo. Así que por ende, hay que esperar un ratito hasta que pegue bien la cabecita y ya yo puedo soltar. Todavía está, miren, imagínense pegado los brazos y todavía está tibio. Así que ya saben, chicas, estamos en feria de Nuevo Mundo Manualidades en 14 hasta el 23 de junio. Es junio, chicas. Sí, en el mismo Instituto Salesiano, Avenida Brasil 210 en Breña. Así que las esperamos con el cariño de siempre. Son 10 días de feria. Sí, chicas, así que no se lo pueden perder. Va a haber mucho tema de técnicas. En esta vez tenemos ahí los tren que van a hacer un buen show. Van ahí los chicos influencers. Va a haber regalos, sorteos y muchas cosas más. Así que ya falta poquito también para nuestra feria. En menos de un mes, imagínense. Cómo se pasa el tiempo volando. Ahí está. Listo, cabeza lista. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a voltearle a la señorita y vamos a hacer el lodo piquetes, que es la parte de acá, donde vamos a ingresar lo que serían sus orejas. Entonces, por ende, vamos a ver, mírame, mírame, mírame. No te voy a poner una oreja al otro lado. Ahí está. Para poder ingresarle los alambritos. Ahora sí, tenemos las dos orejitas. Una. Ahí está. Vamos a levantar y le echamos silicona por interno y externo y presionamos. Bien pegadito. Por ende, la otra también, mientras que vamos agarrándola. Primero, siempre que lo que hago, hundo, veo si está ok. Recién levanto y es ahí donde le echo silicona internamente y un poquito externo. ¿Por qué internamente? Para que se pegue hacia adentro con la napa y se haga como si fuera un corcho. Y poquito externo para que ya pegue directamente a la tela. Micropolar contra micropolar. Y así se va haciendo ya nuestro proyecto. Como ven, chicas, no es nada de Dios. Parece, pero no. Ahora seguimos mientras que se va colocando ahí. Vamos a ponerle su turbante. Así es este de acá. Primero, para que tengan una idea, es esto. Ahí, cubriéndole. Ahí está. ¿Ven cómo le cambia todo el tema? Todo el tema de. Así que ahora voy a voltearla mirándome a mí para poderle bien. A ver, mírame, 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 si no, voy a ponerte mal. Ya, vamos a hacer una cosa.
desde la parte del medio, ¿okay? Midan así directamente acá. Acá. Ahí se me enfoca toda la parte. Desde acá, primero midan la parte del medio, ¿okay? Y desde acá le van a poner un punto de silicona, ¿okay? Para que no se mueva. ¿Bien? Ahí. Ahí ya tienen ya asegurada para que quede en el medio medio. ¿Ok? Miren lo que he hecho, estoy pegando directamente. Y de ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Lo voy a hacer de un pasito por acá. Vamos a echarle un poquito de silicona en este tramo, en la misma costura. ¿Ok? Y van a ir hacia arriba. ¿Qué importa esto? Olvídense de esto, chicas. Primero esta parte de acá, cubriéndole un poco la cara. Igual hacemos en el otro lado. Así. ¿Ok? Entonces, mírame a mí en la costura. Igual. Hacia arriba. Olvídense de la parte de atrás. Una vez que tengo acá, porque se está pegando, no lo voy a soltar. Vamos a echarle un poquito de silicona acá. Y va pegando ahí. ¿Ya? Ahí lo pueden ver. Acuérdense que esta tela corduroy no es licrada, ¿sí? Porque si fuera licrada sería diferente. Pero es como lo estamos poniendo como un turbante. ¿Ya? He pegado hasta acá. Hasta acá le he pegado. El resto de tela está hacia atrás. No nos importa la parte de atrás. Adelante. Entonces, una vez que está acá pegada, simplemente voy a agarrar y voy a amarrar con hilo. ¿Ok? Ahí, chicas. A ver si lo pueden ver. Así lo voy a amarrar con hilo, chicas. ¿Sí? Entonces, por acá, agarrar hilo, mírame, y voy a amarrar sin cruzar, ¿ok? Sin cruzar. Ayúdame ahí, junto a ambas, y voy a amarrar las dos telitas, pero sin cruzar. Voy a bajar un poquito, chicos, para que pueda ayudarme. Ahí, miren, chicos, ahí la dos sin cruzar, ¿ya? Simplemente voy a amarrar hasta el tope. Ahí. Okay. Entonces vamos a amarrar un hilo doble y listo. ¿Qué voy a hacer acá? Porque de hecho por ende se va a mover. ¿Qué voy a hacer acá? Simplemente le voy a dar un poquito de silicona y la voy a pegar directamente así. ¿Ya? Ahí. Entonces acá le agrego silicona generosamente, chicas. Miren, generosamente. Y simplemente hago que mi moño se quede ahí. Y por gravedad se va a abrir. Ya, vamos a agarrar un ratito todavía acá. Primero adelante. Primero vemos todo el tema adelante. Después pasamos a la parte de atrás. Estoy viendo de qué me falta ver. Acá hay un dulce. Ajá, ¿qué le echará? Sí, encontré un dulce. Ah, pues está. Encontré un dulce para poder ponerle como pin. Entonces, ya está pegado. Entonces, una vez que ya está ahí, tenemos
nuestro lazo, ¿qué vamos a hacer? En la parte de atrás, como nos queda así, como si fuera una bolsa, simplemente vamos a acomodarla y vamos a pegarla así. ¿Sí? Y ya está. No se compliquen la vida, chicas, de estar estirando, jalando para acá, para allá. Nada. Háganlo sumamente más sencillo. Entonces, una vez ya explicado, voy a pegar silicona, silicona. Miren cómo estoy pegando. Cubro ambos lados acá. Y como si fuera una tapa, cubro. ¿Sí? Entonces, ahora ya está. Y listo. Hemos cubierto la parte de la cabecita de nuestra coneja. Ahí está. Está con su turbante la señorita. Y ya se pegó. Ahí la pueden ver, chicas. ¿Ven? Como ven, no es nada tedioso, es sumamente sencillo. Y ahora voy a utilizar una cinta. Por acá. Por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a reservar por acá hasta la señorita. Tengo esta cinta. Acuérdense que teníamos este lazo que habíamos hecho, ¿sí? Más el otro lazo chiquitito, y este lazo chiquitito es ahí donde vamos a amarrar esta cinta satinada. De la parte de atrás, una vuelta nada más, ya está, así sumamente sencillo. Y voy a agarrar mi lacito, silicona, y vamos a colocar el otro lacito pequeño así. Ahí está y listo. ¿Y qué más voy a hacer? Acá vamos a colocarle este pin. Si desean lo pueden dejar ahí, ¿eh? No hay ningún problema, chicas, pero no, si no, me gusta ponerle mis cerámicas. Ahí está. Y listo. Ahí está, chicas. Que hago todo este lazo enorme y grande, colocarlo encima de acá. Ya está. Pero ahorita vamos a reservarlo porque primero vamos a colocar los bracitos. ¿Y cómo vamos a colocar los bracitos? Las mangas ya listas. Entonces echamos generosamente silicona. Ahí está. Agarra la manguita, lo pegamos y volteamos. Ahí está. Otra más acá, generosamente silicona. Otra vuelta y volteamos. Y listo, chicas. Ya tengo para un lado el brazo y para el otro también. Ambos lados, bracitos. Ahora sí, a pegarle. Por acá. Ahí, vamos a echarle silicona. Como les digo, chicas, yo pego. Si ustedes gustan, pueden agarrar y pueden coser. ¿Sí? Por ende, los brazos no son tan arriba porque le cambia la fisonomía del muñeco. Como ustedes ven, arriba no hay forma. Es más abajo. Denle siempre un espacio. Supuestamente tiene cuello. Supuestamente. Entonces, ahí. Acá. Generosamente silicona,
y vamos a hacer que abrazar a nuestro proyecto ahí, presionando fuerte. Ahí estamos. Ahí está, miren, ya va quedando. Va quedando, va quedando. Y esto todavía le falta el cuello. Como ven, chicas, no es nada tedioso. Ahí está. Ahí vamos avanzando. Ya se está dando. Esperar un ratito. Una vez que se va ahí secando, ¿qué más voy a hacer? Todavía le falta la decoración del cuello, que son estas grecas ya tejidas. Tengo acá 800 y más o menos la medida de lo que sería la greca, tal cual también está en el molde. ¿Ya? Lo que le pongo en el cuellito para darle la decoración. Un hilván todo el contorno y se la voy a colocar. Dejando dos tiritas para jalar también, porque también se lo voy a colocar en el cuello y se lo voy a amarrar. Todos estos detalles ya lo hago después de haber colocado la cabeza. Acuérdense, chicas, que siempre para todos los muñecos lo que primero se arma son las piernas, ¿sí? Después se arma lo que sería ya el cuerpo. Al final siempre son los brazos. Siempre al final y los brazos. Mi muñeca, mi coneja, y voy a colocarle esta greca en todo el cuello. Ahora sí, aseguro, amarro. Chicas, ya tenemos acá lo que sería, casi casi estamos terminando ya. Saca sus manitos y la parte de lo que sería su cinta y su lazo lo vamos a pegar acá, generosamente silicona, y colocamos ahí. Esperamos un ratito, chicas, hasta que se enfríe. Y prácticamente ya tenemos nuestra coneja casi 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 terminada. Ahí lo estoy agarrando. Por acá vamos a voltear. Ahí está. Vamos a voltear por acá. Para eso son los alambres, para que nos ayude. Hola, Soledad Plasencia, ¿cómo estás? Gracias, Irma. Gracias, chicas. Ahí está, miren. Y listo. Terminamos. Por ende, a la otra conejita, de hecho que le he puesto lentes. Y también lo que he sido el tema de los detalles. Ahí está. Claro que sí, que me están ahorita mandándome mensajes, chicas. No se preocupen, yo voy a enviar el catálogo a quienes desean.
Y directamente también se hacen los envíos. Si estamos acá en Lima, se hacen los envíos de materiales mediante Olva Courier, ¿sí? A cualquier punto de Lima. Y si estamos directamente en provincia, y ya se movió la cámara por la pura señora, la movió. Y estamos en provincia directamente, por cualquier agencia de transporte. Listo, chicas. Entonces, prácticamente estén atentas en la página porque vamos a colocar lo que serían las fechas de la siguiente transmisión, que ya viene a ser las hadas, que vamos a hacer las dos hadas. Voy a tratar de hacer entre la semana también la tercera hada que ya tenemos. O sea, ahorita terminamos con conejos. Ahorita lo voy a enseñar en la hada tierra, que ya está. Que ya la tenemos también en el Club VIP. También ya está. También está el video. Y tenemos que seguir con las hadas, que viene a ser hada fuego, la hada aire y hada de agua. Así que nos faltan los tres elementos más para poder terminar con el tema de la colección de hadas. Y ahí estamos, chicas. Así que las personas que desean adquirirlas también completamente hechas, tal cual con el molde y video, directamente se comunican conmigo para poder otorgarlas así. Los proyectos que tenemos, sean tanto de conejos, sean tanto de duendes, conejos y demás. Así, con mucha anticipación, chicas, porque acuérdense que yo soy la que las creo, tal cual. Lo que sí me posito me ayuda en temas de relleno, pero lo que es el tema de la cari y lo que es el ensamblaje, directamente yo. Así que con anticipación me pueden ir pidiendo también sus detalles o kits, que es lo que vamos a trabajarlo directamente en la feria de junio. Gracias, mi Ingrid. Y acá les muestro una hada, que es la de la hada tierra, ya, y de lo cual también la vamos a tener en la feria, y también la pueden pedir por kits. En sí, son, tengo unas cuantas hadas de esta hada tierra, porque sus varillas, las varillas en sí que tienen en la mano, son unas cuantas. No he hecho más porque ya el tiempo se nos ha agarrado y estamos contra el tiempo. Pero les voy a enseñar, chicas. A ver, este de acá es la hada tierra, ¿sí? Este es el elemento tierra, que ya lo hemos hecho más o menos en enero, si no me equivoco. En enero, febrero ha sido esta hada. Así que es de la hada de elemento tierra. Y las varillas también, igual. Solamente tengo para máximo, será 4 kits. ¿Sí? Son de madera las varillas y con la piedra que tiene acá. Estos son piedritas, como tipo cuarzo. Ya, para que la puedan ver. Tal cual, todos son hechos a mano. Y esta la viene a ser la hada tierra. Nos tocaría las tres hadas, nos faltan, como les digo, chicas. La próxima semana tenemos que arrancar con en crear, bueno, en crearla, no, porque van a medias. El tema, para que ustedes vean cómo es el tema de hacerlas, ¿sí? Y ahí tienen listas las hadas. Esta es hada tierra. Nos falta hada aire, hada fuego y hada el fuego, agua. Sí, gracias, Liz. Claro que sí. Así que ya saben, chicas, lo que también ustedes deseen ingresar al grupo de club, al grupo VIP, justamente es donde están todos los moldes y también lo que serían los cursos, ¿no? Ellos ya lo tienen, lo que son los moldes y los cursos gratuitos. El pago mensual es de 33 soles. Así que pueden ingresar, chicas, por interno. Se comunican conmigo para yo poder decirle cómo es el tema de ingreso y para que ustedes puedan ver, porque cada mes se hace dos proyectos. A excepción del mes de abril, que no he podido entregar los proyectos de hada, ¿sí? Así que abril está exonerado. Entonces estamos ya prácticamente mayo y arrancamos con todas las hadas y todos los proyectos que todavía tengo que mostrarles y enseñarles, porque estamos a destiempo. Así que, chicas, nos vemos de todas maneras la próxima semana. Ya saben, pueden hacer todos sus pedidos directamente aquí a la página de Crearte Magir y ya nos podemos comunicar. Disculpen, ahí está, me están llamando. Así que nos podemos comunicarnos directamente ya a mi WhatsApp para lo que es el tema de pedidos, ¿sí?
Un gran abrazo a cada una de ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Besos y que tengan un bonito fin de semana. Bendiciones a cada una de ustedes. Y mil gracias por acompañarnos.